Hola. Hola, sí, con la señorita Sofía, por favor. Sí, soy yo. Hola, Sofía, ¿cómo te va? Ricardo Moreno te habla de acá de la empresa Home Banking. Mil disculpas porque tuvimos una recaída en el sistema, ¿bien? Ya que habíamos quedado que yo me iba a comunicar en 15 minutos, por favor, ¿bien? Ah, bueno, por la lluvia, capaz. Mencióname si pudieron conseguir el débito, Sofía. ¿Qué era eso? O sea, si pudiste conseguir la tarjeta, por favor, así le otorgamos el beneficio a Rodrigo, ¿bien? Ah, ¿y por qué era el premio? Bien, mira, te comento, Sofía, ¿bien? Ajá, porque él me pidió la tarjeta, ¿viste? Pero no sabemos, no entiendo por qué. Mira, Sofía, te comento, ¿bien? Que a mí le había dado la información a Rodrigo, te la puedo brindar a vos también, ¿bien? Porque hay muchas personas que, recordá que son 23 los ganadores. 22 más ustedes, ¿bien, Sofía? Wow. Home Banking, señorita Sofía, nuestra gran empresa, lo posicionó a Rodrigo en el segundo puesto con la suma de 100 mil pesos en efectivo más un agregado. Ese agregado es un Smart TV de la marca Samsung de 55 pulgadas a retirar por fraude, Garbarino, Musimundo, la anónima. Señorita Sofía, felicidades para Rodrigo y para usted, que es su querida esposa, ¿bien? Estoy emocionada, no puedo creerlo. Bien, Sofía, tranquila, Sofía, este es un beneficio. Lo que está buscando nuestra empresa hoy en el día de la fecha es marketing y publicidad empresarial. Ya que hay mucha gente que no conoce nuestra empresa, ¿bien? Por eso en este año Claro. 2018 queremos que lleguen a usar un 95% de nuestros ciudadanos argentinos nuestra tarjeta de débito y nuestro sistema que son cajeros automáticos creados por nuestra empresa, ¿bien? ¿Y yo puedo usar la tarjeta de mi papá? Sí, Sofía, mira, te explico, no tiene que ser una tarjeta que otorgue el gobierno, ¿bien? Tiene que ser una jubilación, una pensión, puede ser cualquier tarjeta, pero que no sea del gobierno, tiene que ser una de mayor confianza tuya. Recuerda que son 100 mil pesos, Claro. Sofía, ¿bien? Sofía, vos si me mencionas tu apellido o algún número de la tarjeta de papá, automáticamente se corta el comunicado y, y a mí me pueden echar del trabajo, Sofía, Ah, por ¿y a favor. ustedes no los han atrapado todavía? Mirá que han hecho varias denuncias en internet por todos lados, que ustedes llaman con el mismo método y están estafando a la gente. Sofía, si tenés desconfianza, lo resorteamos nuevamente, ¿bien? No hay Sí. ningún inconveniente, entonces estoy sin obligación alguna, Lo que señorita tienen que Sofía. hacer es dejar de sinvergüenciar a la gente porque la gente no tiene ni para comer y ustedes lo están sinvergüenciando.